Buenos días, Lisa. Ya. El objetivo de la clase de hoy es, en este caso, poner a la canción como parte de los géneros literarios, especialmente la lírica. Sí, hemos visto canciones, hemos escuchado canciones, hemos leído canciones, sí, pero para ponerle dentro de los géneros literarios, obviamente tenemos que saber si es que provienen o no provienen de los poemas, o si una canción se puede comparar por un poema. Por lo cual empezamos con esta introducción. ¿Vemos ahí? Esa canción que están escuchando ahorita, solo la parte instrumental, ¿proviene de un poema? Dígame sí o no. De Creo allá en que la... sí. Sí, cree que sí, ¿ya? Cree que sí, que en este caso proviene de un poema. ¿Sí? Lo que voy a presentar en su cuaderno de materia, chicos, por favor. ¿Sí? La canción que acabamos de escuchar es en este caso Alma en los labios. ¿Sí? Eso en el cuaderno. Sí, esto en el cuaderno. Este título en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? La canción que acabamos de escuchar se llama Alma en los labios. ¿Sí? La letra proviene de un poema original de Medardo Ángel Silva. ¿Sí? Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante, contemplas extinguida, ya que solo por ti la vida se hizo amada, el día que me faltes me arrancaré la vida. ¿Sí? Lo que dice la letra de la parte que acabamos de escuchar. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que la canción está catalogada como poema de estilo libre. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es de estilo libre? Ya que en este caso la escritura, al igual que un poema, está escrito en versos, es decir, tienen rimas, pero su rima no se mantiene entre estrofa y estrofa, ¿sí? Como nosotros habíamos visto en los versos, en las clases del año pasado, ¿no? Habíamos visto que los versos se mantienen, que la métrica se mantiene, que todo en este caso busca tener una misma lógica dentro de los poemas, ¿sí? Pero nosotros ahora vemos que en cambio la rima es netamente asonante, que no es necesario que se mantenga entre estrofa y estrofa sus posibilidades, ¿sí? Entonces, se mantiene, se le puede decir que es un poema de estilo libre. Sin embargo, los demás elementos líricos que hemos aprendido, tanto como las actitudes del hablante, todos aquellos que son elementos, como las figuras literarias, están presentes en sus letras, ¿sí? ¿Ya? Que desarrollan realmente para que, en este caso, hay una armonía con la composición musical, ¿sí?
La música tiene otros elementos como el ritmo y el compás, ¿sí? Y esos ritmos y compás deben quedar de acuerdo con la letra, fuera de las posibilidades que en este caso tiene la música. Dicen también había que está catalogada como que... Sí, eso es la definición de la canción. ¿Cuál es el título? Canción, la canción. Dicen el himno. Ah, el himno. El himno, le hagan caso, es el himno es donde estamos ahorita escuchando, en este caso, la música. Ya, bueno, a hacer escuchar un poco de la música, volvemos a la diapositiva. ¿Alguna diferencia, Justin, entre las tres guitarras de los tres de los en este caso del grupo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sería que la primera tiene un círculo más ovalado que sería que le cambia un poquito al sonido ese del medio. El otro tiene el circulito cuadrado y pues es el normal el sonido. Y el otro tiene un sonido más agudo por, no sé, ahí sí. Ya, en este caso... Por la afinación de las cuerdas. Estas dos guitarras no se llaman normalmente guitarras, sino se llaman requintos, ¿sí? Los requintos, son el instrumento de cuerda tradicional de un ritmo nacional ecuatoriano, de un ritmo muy tradicional en el Ecuador, ¿sí? El libro... nos recuerda que canciones provienen de ritmos, ¿sí? Estos ritmos se pueden tener y diferencias y clasificar de manera diferente a las canciones, ¿sí? Entonces nosotros, si bien aquí dice que hay canciones clásicas, hay canciones populares, hay canciones de diferentes formas, esto proviene de un ritmo, que en este caso nosotros lo vamos a definir como qué ritmo. ¿Qué me va a decir en este caso? ¿Qué? ¿Profe, puede volver al párrafo para tomar captura de pantalla, por favor? No acabé de copiar. ¿Ahí? Todo ese párrafo copiamos, dicen. Sí, solo ese párrafo copio. Ya. Yeah. Les decía yo, en este caso, el libro cataloga en canciones clásicas, ¿sí? Entonces nosotros, para nosotros, el ritmo clásico antiguo, en este caso, es esto que acabamos de escuchar, ¿ya? Que tiene el requinto como instrumento principal. ¿Cómo se llama ese ritmo? ¿Ya? Se llama pasillo, ¿no? Vamos a anotarlo debajo de canciones clásicas. Pasillo. Aquí en esta parte verde lo vamos a anotar.
Para los peruanos. ¿Y para otras culturas habrá un mismo ritmo clásico igual? Por ejemplo, para los cubanos, ¿cuál es el ritmo clásico? Para lo que para nosotros es el pasillo, es lo mismo para los cubanos el bolero que para los peruanos el vals, ¿no? Por si acaso, en este caso, tengan siempre presente. Hay que paginar y dónde había que escribir pasillo. En canciones clásicas. En la página 53. Dice, va debajo de canciones clásicas. Ah, de canciones clásicas. Va debajo de canciones clásicas. ¿Qué poníamos ver? Debajo. Pasillo. ¿Ya? Pero nosotros, además del pasillo, tenemos otros ritmos, ¿sí? Entonces, en la siguiente página está una canción popular, ¿sí? Popular, esto es, en este caso, una interpretación que dice así, ¿sí? Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. Y tus contornos guardan amores, secretos dulces de inspiración. En noches blancas de amor cubrí tus calles, el ritmo tibias al son de mi guitarra. Mientras la luna daba fulgores a los lamentos de mi canción. Porque eres dulce de inspiración. La letra que ustedes tienen en este caso, en la página 25, ¿sí? ¿Ya? Este ya no es un ritmo tradicional o clásico, sino es una canción popular, ¿sí? Nosotros tenemos por lo menos tres ritmos que son parte de las canciones populares, ¿sí? Este de aquí se llama pasacalle. Se llama, ponen aquí abajo de canciones populares, pasacalle. ¿Ya? ¿Alguien conoce algún otro ritmo popular que tengamos? ¿Aquí en el Ecuador, Lisa? Sí, Susan. Los sanjuanitos. Los sanjuanitos son folclóricos. Sí, tanto los sanjuanitos como los yarabís, en este caso, se consideran folclóricos. Sí. Porque son instrumentos de viento muy tradicionales que están dentro de nuestra cultura y eso nosotros podríamos considerar folclóricos, ¿sí? Entonces, debajo, donde dice folclóricas, ahí pone San Juanito y Yarabí. Yarabí se escribe de esta manera, le pongo en el chat. San Juanito y Yarabí. San Juanito de manera separada, ¿no? ¿Dónde? Debajo de canciones folclóricas. Yarabí y San Juanito.
¿Ya? Debajo de canciones populares debe estar el pasacalle. Y el otro ritmo se llama al vaso. ¿Dónde es el vaso? Debajo de canciones populares. Tanto pasacalle como al vaso. ¿Sí? Para conocer muchos más de esos ritmos, la próxima semana, a partir del día martes, ustedes van a hacer exposiciones en grupos. ¿Sí? Yo al final de la clase definiré un grupo, definiré grupo de exposiciones para que en este caso decidan cómo hacerlo y me expondrán hasta el día martes cada una de estos ritmos que hemos visto en clases, ¿no? El pasillo, el pasacalle, el sanjuanito, el albazo. Y nos faltan dos que son muy tradicionales del Ecuador que se llama la bomba y la marimba, ¿no? Pero eso ya no los vamos a poner ahorita en el... porque no hay espacio en el texto y ahí que ya en este caso considera canciones modernas, ¿sí? Y en debajo de canciones tradicionales en cambio podemos concedir o coincidir con la idea de la bomba y la marimba, ¿no? Acá pongan debajo de canciones tradicionales bomba y marimba. Hice una pregunta, ¿qué iba en canciones modernas? Nada. ¿Ya? ¿Ya? Estos dos abajo de canciones tradicionales, bomba y marimba. ¿Ya? Las canciones modernas son las que nosotros escuchamos en este momento, ¿no es cierto? Que están en el libro del cancionero. ¿Ya? Esas son las canciones modernas, el pop, las baladas, ¿sí? Que hemos venido trabajando en clases en el... Esas son las canciones. Dice, dígame. ¿Va al vaso o al vaso? Al vaso, al vaso, al vaso. Se me fue, este se me fue con error, por eso le repetimos abajo, al vaso. Al vaso. Al vaso ven canciones. A ver, por favor, chicos. Debajo de canciones clásicas, pasillo. Debajo de canciones populares, pasacalle y al vaso. Debajo de canciones folclóricas, San Juanito y Yarabí. Debajo de canciones tradicionales, la bomba y la marimba. Entonces, aquí otra vez aparecen elementos, canción, ¿sí? Y aparecen una serie de canciones en todas las páginas, ¿sí? Nos muestra una estructura. La canción, en este caso es un pasillo, que se llama Romance de mi destino. Haces con esa misma idea de estructura, pero con canciones modernas. Entonces, nosotros... entendemos que la estructura de una canción es la siguiente, ¿sí? Ya, esta es una de las canciones, en este caso, que estamos por leer en el libro. Se llama Mi historia entre tus dedos. La primera estrofa... también hay que copiar. No, esto tienen que hacer con las demás canciones que están en el libro. ¿Ya? La primera estrofa se llama Introducción, ¿sí? ¿Ya? No lo vamos a llamar más que estrofa de introducción, ¿sí? O apertura. Cualquiera de los dos nombres es utilizable. ¿Ya? La siguiente estrofa, ¿ya? La vamos a llamar preestribillo, ¿sí? O sea, que está antes del coro. El coro se llama también estribillo, entonces nosotros lo llamaremos preestribillo. La otra estrofa que se repite se llama coro o estribillo. ¿Ya? Y antes de que se repita el coro, hay una estrofa que se llama puente musical o transición. ¿Sí? Y después se vuelve a repetir el coro. Así es como está estructurada todas las canciones.
¿sí? De la misma manera, el libro presenta otra canción. Yo ahorita lo que puse es la canción que nosotros hemos venido trabajando dentro del libro de 100 canciones románticas, ¿sí? El objetivo de usted es que además las canciones que y las 57, las 50, ¿sí? Manera, ¿sí? Vamos conmigo. Por lo menos una, ¿no es cierto? Porque el libro solo tiene dividido. ¿Ya? Entonces, arriba de Ambato, Tierra de Flores, hasta Inspiración, que es la primera estrofa, nosotros le ponemos a sí mismo, o apertura o introducción. ¿Sí? ¿Cómo digo que somos? Apertura o introducción. Arriba de Ambato, Tierra de Flores. Apertura. O introducción. Voy a repetirlo, sin por favor. Apertura o introducción. Por encima de Ambato, Tierra de Flores, ¿no? La segunda, entonces, va a ser el preestribillo. ¿Cómo dijo yo siempre, Quique? La segunda va a ser el preestribillo. Dice, dígame. ¿Qué puede repetir, por favor? La primera estrofa es la apertura e introducción. La segunda es el preestribillo. ¿Ya? Si nosotros revisamos la música que acabamos, en este caso, a reproducir hace un rato, el coro es esto de aquí. Si Ambato es tierra de miel, no hay quien le iguale. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, encima de Ciambato de Tierra de Miel, acá vamos a poner coro o estribillo. Y la estrofa que nos queda, que en este caso es Morena y Triste, es el puente o transición. ¿Sí? ¿Cómo era? Puente de... Puente o transición. ¿Dónde va eso? Vuelvo a repetir, chicos. Voy a borrar todo esto, ¿no? La canción Ambato de Tierra de Flores está formada por cuatro estrofas, ¿no? La primera estrofa es la estrofa de apertura, por donde empieza, en este caso, la canción, ¿sí? La segunda es un preestribillo, es decir, que está antes del coro. El coro es aquella estrofa que se repite dos veces, ¿sí? Nosotros escuchamos la canción, se repite dos veces, se repite la que está abajo, por lo cual encima de Morena, que no es la que se repite, yo tendría que poner puente, porque se va a sonar después dentro de la canción. Y la última, que es la que se repite, le voy a poner coro. Profe, no tenía como hacer
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, José? Pues, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces estamos dividiendo cada una de las estrofas en estos nombres que les estamos poniendo. ¿Sí? Profe, ¿qué se le pone al que está en las noches blancas de amor? ¿Qué se le pone? Preestribillo. ¿Estribillo? Preestribillo. Este es el preestribillo. ¿Sí? Esta de acá es la apertura. Esta de acá es el puente. Y la última es el coro. ¿Sí? ¿Te entiende? Listen. Dígame. El coro se puede poner también el estribillo. ¿Ah? ¿El coro qué? También se puede poner estribillo. Sí, es lo mismo. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, ¿cómo me doy cuenta de eso, no? Siempre escuchando la canción. Morena, triste y distante, la serenata dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar. Ya, ahí está la tercera estrofa, ¿sí? Que acabamos nosotros de ponerle como puente. Eso quiere decir que después de esta se va a repetir la que está de cuarta, y la de cuarta ya había sonado dentro de la canción. Ambas es tierra de miel, no hay quien la iguale. Si allí nació mi querer, no existen males. En esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en tu corazón. Pues las mujeres en ti se crían, son amasadas de aroma. ¿Por qué pusimos así? Sí. Ya. Así mismo, como acabamos de dividir nosotros, y en acabar de dividir esta canción, usted en casa debe dividir. ¿Sí? Que están aquí, ¿no? Reina y señora, qué lindo es mi Quito. Y Chola Cuencana. Hasta estas dos que dice Guayaquil de mis amores y Río Bambiño. ¿Sí? Todas tienen la misma cantidad de estrofas y se les va a hacer ahorita conmigo. ¿Sí? Pero la división debe ser ustedes. ¿Sí? Porque esta ya está dividida. Esta no me la presenta, pero las otras es igual. ¿Sí? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo lo que yo he hecho, ¿no? Introducción, preestribillo, puente musical y estribillo. ¿Sí? Exactamente lo que yo he puesto dentro. Se completa ustedes haciendo esas canciones y dividiéndolas, ¿sí? Conmigo vamos a hacer las otras después de que salimos y volvemos a entrar.